buenas noches para todos nuestros televidentes. Damos inicio a una nueva emisión de CNC Noticias. Para que usted siempre se mantenga informado, estos son los titulares de los principales hechos en el departamento de Arauca. Menor fue conducido por las autoridades al ser sorprendido vendiendo alucinógenos en la capital araucana. Se investiga responsabilidad de los padres frente al hecho. Una nueva persona se desmovilizó de la FARC en zona rural del municipio de Tame. En Arauca también se habría entregado un supuesto integrante de un grupo guerrillero. Candente debate sobre las basuras se llevó a cabo en la Asamblea Departamental. Fueron invitados los representantes de las entidades a cargo del tema. Con funcionarios de la Cancillería, autoridades se reúnen para analizar problemática de canoeros en zona fronteriza. Administración municipal reparó vía en el sector de Mata de Venado, que se mantenía intransitable. Casa de la Mujer y Administración Municipal preparan foro que vincula a mujeres indígenas de resguardos de la capital. Capturado 2 personas por el delito de receptación. La compra de objetos robados se viene propagando en la capital, dice comandante de la estación de policía. Presenta noticias, Carla Méndez de Sierra. Gracias a todos los televidentes que siempre nos ven a través de las diferentes señales en el departamento. De igual manera, gracias a estas empresas por permitirnos llegar a los hogares araucanos. Un menor fue conducido por las autoridades al ser sorprendido vendiendo alucinógenos en la capital. De igual manera, se investiga la responsabilidad de los padres frente al hecho. En la lucha que libran las autoridades en contra del tráfico y microtráfico de estupefacientes en la capital, en las últimas horas fue conducido un menor por el delito de tráfico y microtráfico. Sí, en el sector de Malecón, el día de ayer el grupo motorizado que está al servicio de la seguridad de la comunidad araucana logró la captura de un joven, de un menor de edad de 16 años, el cual tenía aproximadamente 32 gramos de estupefacientes ya en bolsa y dosificada para la venta. El menor, que ya cuenta con antecedentes, se investiga por las autoridades el grado de responsabilidad de los padres, con el fin de descartar que estos estén involucrados en la práctica del ilícito. Es un caso que nos llama la atención porque, primero que todo, pues necesitamos saber de los padres de familia de este joven qué responsabilidad penal y civil pueden tener por este hecho. De igual manera, la unidad investigativa también está recolectando la información a ver qué mayor de edad fue el que está utilizando este joven para realizar ese delito, con el fin de hacer posiblemente una captura en el tiempo que sea prudencial. Frente a que se venga utilizando menores para este tipo de actividades, se prevén nuevas capturas si se tiene en cuenta que se podría tratar de una banda delincuencial que opera en la ciudad y que utiliza adolescentes para la distribución de la droga. Bueno, no diríamos los padres, pero sí los padres tienen gran responsabilidad penal y civil. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estará adelantando todas las actividades necesarias con el fin de establecer si los padres tienen algún compromiso mayor con respecto a este delito. Para la policía en la capital, entre los mitos de inseguridad figuran el Fórum de los Libertadores debido a la oscuridad reinante, lo que permite que en horas nocturnas se alberguen cantidad de consumidores y expendedores. Sin embargo, ha sido imposible lograr que el lugar sea iluminado. Bueno, pues en el municipio de Arauca hemos aprehendido varios menores de edad con estupefacientes en posesión. Estaríamos averiguando a ver si de pronto también son utilizados por redes de narcotráfico, de microtráfico, con el fin de hacer llegar estas dosis a su cliente final. Una nueva persona se desmovilizó de las FARC en zona rural del municipio de Tame. En Arauca también se habría entregado un supuesto integrante de un grupo guerrillero. Tropas de la 18ª Brigada adscritas a la Fuerza de Tarea Quirón, en el último caso de deserción del 10º Frente de la FARC, se presentó en los últimos días cuando alias Roldán, guerrillero raso de la columna móvil Reynel Méndez, con 4 años al interior de esa organización ilegal, se presentó ante unidades del grupo Gaula Militar Arauca. La entrega voluntaria se realizó en el centro de poblado de Panamá de Arauca, municipio de Arauquita. Asimismo, según fuentes extraoficiales, otra persona se habría entregado a unidades policiales en el casco urbano de la capital araucana. Candente debate sobre las basuras se llevó a cabo en la Asamblea Departamental. Fueron invitados los representantes de las entidades a cargo de este tema.
Un importante debate se lleva a cabo en la Asamblea Departamental con el fin de analizar la problemática que es la comunidad araucana, como es el caso de las basuras en la capital. La proposición del diputado Pablo Caro con la presencia de diferentes autoridades motivó a que Corpolinoquia explicara, a grosso modo, cómo se vive la situación en los diferentes municipios del departamento. Para el caso de Puerto Rondón, es un municipio que entró desde la transitoria a relleno sanitario y ha sido como ejemplo para el departamento. Para los restantes municipios, sin embargo, tienen requerimientos, como el caso del municipio de Cravo Norte, que a pesar de que tiene construido el relleno sanitario, no cuenta con la vía de acceso, tampoco con el vehículo, con que se hace la recolección. El diputado Benjamín Socadawi fue enfático en que no se ha conocido preventiva de la corporación con anteriores administraciones. Dijo que debe investigarse los posibles hechos de corrupción con la concepción que se llevó entre Inserpa y la empresa privada Igmar. Mientras que la alcaldesa encargada del municipio de Arauca, Mariana Ramírez, enfatizó en la forma como se ha buscado una solución luego de que el 2003 se iniciara con este proceso, sin que a la fecha se presentara una solución por parte de las administraciones anteriores a los requerimientos de Corpolinoquia. En el debate brillaron por su ausencia los representantes de la empresa privada Igmar, encargada de la recolección de desechos en la ciudad, así como los alcaldes de Saravena y Tame. Es momento de realizar una pausa comercial en CNC Noticias. Al regreso espere más información. Con funcionarios de la Cancillería, autoridades se reúnen para analizar problemática de canoeros en zona fronteriza. Administración Municipal reparó vía en el sector de Mata de Venado, que se mantenía intransitable. Casa de la Mujer y Administración Municipal preparan foro que vincula a mujeres indígenas de resguardos de la capital. Capturado 2 personas por el delito de receptación. La compra de objetos robados se viene propagando en la capital, dice comandante de la estación de policía. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señales es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no va a la oficina de Inserpa a ver que nos pueda ayudar? Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Inserpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Inserpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio en Serpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. La Corporación Universitaria Remington te brinda la oportunidad de capacitarte con becas de al 100% gratis en programas de técnico laboral en sistemas por medio de la convocatoria Talento Digital. Para más información, puedes acercarte al campus universitario los días jueves 27 y viernes 28 de junio de 2 a 6 de la tarde y 29 de junio de 10 a.m. a 6 p.m. ¿Crees que alimentar a tu bebé con leche materna es insuficiente?
¿Crees que la lactancia materna está pasada de moda? Practica el plan A, amamanta a tu bebé desde que nace. Y dale solo pecho hasta los 6 meses, todas las veces que pida. El plan A, amamantar, es lo mejor que puedes hacer con tu bebé todos los días. Les va a encantar. Un mensaje de la Gobernación de Arauca. Es hora de resultados y la Unidad Especial de Salud de Arauca por el respeto a la misión médica. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. Si no te celebraron el mes del padre y te gusta la televisión, Global TV te premia tu fidelidad. Pagando tu factura a tiempo, podrás participar de grandes premios para que el trabajo ahora se haga más fácil. Gana con el plan Fidelidad de Global Televisión. Este 12 de julio participa en el sorteo para el jefe del hogar, porque usted puede ser el feliz ganador. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. ¿Cuál estás tú? Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. La universidad, todo un país. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias, que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Puerto Rondón. Con funcionarios de la Cancillería, las autoridades se reúnen para analizar la problemática de los canoeros. Luego de las vías de hechos que tomaron los canoeros de interrumpir el paso por el puente José Antonio Páez el pasado lunes y que duró más de 3 horas, y los compromisos con el secretario de gobierno del municipio, se tiene prevista la realización de la reunión donde harán presencia funcionarios del gobierno nacional. Sí, Wilfer, pues precisamente el día de mañana se tiene dispuesto una reunión en la cual pues va a estar presente un funcionario delegado, como habíamos quedado con compromiso con la comunidad, un delegado de la Cancillería directamente de la doctora María Ángela Urbín. Viene esta noche, llega con el doctor Luis Emilio, con el alcalde, y esta reunión se va a llevar a cabo en la Infantería de Marina como sitio neutral para que pues los canoeros, teniendo en cuenta las problemáticas que se han dado. Según el secretario de gobierno Jaime Triana, se busca que se dé a conocer los avances en las investigaciones que se han hecho desde la Cancillería para que no se presente nuevamente este tipo de casos. Pues nosotros obviamente servir de garante, servir de intermediar, obviamente abordar la problemática que tiene el municipio directamente la alcaldía en lo que tiene que ver con nuestra competencia, es un tema de corte diplomático, pero igual pues nosotros estamos obviamente mediando entre la comunidad, obviamente la idea es tratar de que no trascienda a mayores, esa es la situación. Para los canoeros existe temor ante las constantes violaciones de derechos humanos que se presenta por parte de uniformados del vecino país. Sin embargo, los pronunciamientos de las entidades estatales han sido nula para con estos mismos, por lo que se espera brindar la ayuda también a la familia de estas víctimas. El tema diplomático, abordando ya el tema de derecho o como sujetos de derecho internacional, nosotros lo que presentamos es una nota de protesta. Precisamente la gestión que hizo el señor alcalde directamente con la canciller nacional es que venga ese representante y nos cuente qué ha pasado con estas quejas o con estas notas de protesta que se presentaron o que presentó el señor alcalde ante el gobierno nacional. Y obviamente se lleva la que estamos pendientes porque todavía no se ha recaudado todo el acervo probatorio del CTI y de la Fiscalía
para presentar la, también formalmente la nota de protesta respecto del muchacho que fue herido. La administración municipal reparó la vía en el sector de Matavenao que se mantenía intransitable. Luego de que la vía que conduce de la 18ª Brigada al Aguaparque Las Toninas fuera bloqueada el día anterior por una buseta que perdió su neumático al caer en uno de estos huecos, hoy la vía amaneció con otra cara. Ya le hemos echado varios viajes de relleno con el fin de que la gente pueda pasar, los transportes también puedan movilizarse. Entonces estamos aquí cumpliendo y diciéndole a la comunidad que aquí estamos y vamos a estar muy pendientes de estas vías, muy pendientes de todas las vías que están arreglándose en el municipio de Arauca. Y para la comunidad que esté muy tranquila, que aquí hace presencia los concejales y estamos con el alcalde trabajando de la mano. Las maquinarias trabajaron de forma continua con el fin de recuperar el carreteable, que se encontraba deteriorado por causa del invierno y el tránsito continuo por el lugar. Sí, desde luego contentos, pues nosotros somos la voz de la comunidad y desde luego pues, la comunidad es la más beneficiada, ¿no? Ahí se está haciendo un mejoramiento pues importante, provisional, mientras tanto que se instale esas tuberías que tanto necesita también el municipio de Arauca para el agua potable. Este es un mejoramiento que la administración y con sus esfuerzos ha tenido pues por la comunidad y desde luego pues tenemos que felicitarlos a la administración por este mejoramiento. Ahora se espera que se inicien los trabajos de instalación de tubería del acueducto y pavimentación de la misma por parte de las administraciones. La Casa de la Mujer y la Administración Municipal preparan foro que vincula a mujeres indígenas de resguardos de la capital araucana en procesos de construcción de tejido social. Para los días 28 y 29 de junio se tiene previsto un foro indígena que tendrá como nombre Derecho, Liderazgo Político y Organizacional de la Mujer Indígena, por lo que según Marta Muñoz de la Casa de la Mujer son espacios para un trabajo coordinado con esta población. Tenemos muy claro que una de los grupos con mayores vulnerabilidades es la mujer indígena. Por lo tanto, el programa tiene durante la administración del alcalde hacer un proceso buscando mejorar condiciones de vida de un grupo de mujeres, especialmente de Mate Candela, con quienes hemos hecho todo un trabajo de vincularlas en nuestras acciones. El evento tendrá lugar en el Centro Educativo Indígena CEIN de Mate Candela de 8 de la mañana a 6 de la tarde y tendrá la presencia de los pueblos Guaibos, Sicuanis, Ignud e Ingas, con quienes ya se avanza en proyectos que permiten rescatar sus tradiciones y costumbres en diferentes facetas. La idea es fortalecer lo que ya vienen aprendiendo, porque a ellas les gusta y a ellas les parece interesante, digamos, hacer los vestidos para sus niñas, sus niños, para ellas mismas. Y algo muy importante que vimos es el tema artesanal. Ellas dicen que quieren hacer sus collares, manillas. Entonces la idea, y estamos en eso, de traer a alguien de comunidad indígena que logremos hacer un proceso en este sentido. Se busca que la mujer indígena se convierta en líderes al interior de sus propios pueblos y ayuden a promover el desarrollo. Momento de realizar una pausa comercial en CNC Noticias. Al regreso espere más información. Miguel fue conducido por las autoridades al ser sorprendido vendiendo alucinógenos en la capital araucana. Se investiga responsabilidad de los padres frente al hecho. Una nueva persona se desmovilizó de la FARC en zona rural del municipio de Tame. En Arauca también se habría entregado un supuesto integrante de un grupo guerrillero. Candente debate sobre las basuras se llevó a cabo en la Asamblea Departamental. Fueron invitados los representantes de las entidades a cargo del tema. Con funcionarios de la Cancillería, autoridades se reúnen para analizar problemática de canoeros en zona fronteriza. Administración municipal reparó vía en el sector de Mata de Venado, que se mantenía intransitable. Casa de la Mujer y Administración Municipal preparan foro que vincula a mujeres indígenas de resguardos de la capital. Capturado 2 personas por el delito de receptación. La compra de objetos robados se viene propagando en la capital, dice comandante de la estación de policía.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. ¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Cuando entendí que las manos sucias pueden enfermedades, ahora me las lavo constantemente. Son solo 5 minuticos, pero me siento fresca por horas. Comienza ya con tu plan A, te va a encantar. Un mensaje de la Gobernación de Arauca. Es hora de resultados y la Unidad Especial de Salud de Arauca por el respeto a la misión médica. Si no te celebraron el mes del padre y te gusta la televisión, Global TV te premia tu fidelidad. Pagando tu factura a tiempo, podrás participar de grandes premios para que el trabajo ahora se haga más fácil. Gana con el plan Fidelidad de Global Televisión. Este 12 de julio participa en el sorteo para el jefe del hogar, porque usted puede ser el feliz ganador. La Corporación Universitaria Remington te brinda la oportunidad de capacitarte con becas de al 100% gratis en programas de técnico laboral en sistemas por medio de la convocatoria Talento Digital. Para más información puedes acercarte al campus universitario los días jueves 27 y viernes 28 de junio de 2 a 6 de la tarde y 29 de junio de 10 a.m. a 6 p.m. Regresamos con más información en CNC Noticias. Si a usted que le gusta mantenerse informado las 24 horas al día de todo lo que sucede en el mundo, lo invito para que visite nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Fueron capturadas dos personas por el delito de receptación. La compra de objetos robados se viene propagando, así lo manifiesta el comandante de la estación de policía de Arauca. Luego de que se diera a conocer un robo de una funcionaria pública en la ciudad y un seguimiento por parte de la Policía Nacional, se logró la captura de dos personas que se dedicaban a vender los artículos en el centro de la ciudad. Pues en realidad fueron dos personas, un señor que estaba en posesión de un celular, de un smartphone que había sido hurtado aquí en la localidad. Gracias a la colaboración y al seguimiento que se hizo al elemento hurtado, se logró la recuperación y la judicialización. Entre los elementos que más se hurtan, según información oficial, figuran equipos celulares y motocicletas. De igual manera, la captura de un ciudadano el cual había comprado una motocicleta que había sido hurtado hacía 3 meses. La recomendación que se le hace al ciudadano de bien es que no dejemos y no compremos elementos de dudosa procedencia y con bajos costos o costos irrisorios. Normalmente estos elementos son producto de algún hecho ilícito y se van a ver inmiscuidos en un problema. El delito de receptación se viene combatiendo debido a que los robos se han incrementado y con la práctica las personas que se dedican a comprar cosas hurtadas, por lo que las autoridades entregaron algunas recomendaciones. En Arauca sí tenemos ya unos registros en los cuales hemos capturado a muchas personas por receptación. Es la compra de elementos hurtados y es simplemente por no hacerlo en lugares recomendados o si se va a hacer en forma informal, pedir la factura. Y en muchas ocasiones ninguno de estos elementos tiene factura. Y aquí está Iván Franco con tres cosas en la red. Una vez más, bienvenidos a Tres Cosas en la Red, donde les presentamos las principales noticias en el mundo de la tecnología y la Internet. A continuación, conozcamos qué tenemos para el día de hoy. Y mucha atención, que Colombia ya cuenta con empresas con licencias de la nueva tecnología 4G.
Cerca de 400 millones de dólares recaudó el Estado, el cual, según dijo, que ha sido la adquisición para el plan de TICS más importante en los últimos 10 años. Las empresas prestarán el servicio, las cuales serán Movistar, que adquirió la mayor banda, ETB, UNE, Avantel, la cual anunció el servicio gratuito de voz, y Claro, que fue la asignada a una banda de mucho más bajo poder, ya que se evita un monopolio. Pero la adquisición de la banda 4G en el espacio de Colombia, ¿es compatible con nuestros actuales dispositivos? Aquí en Tres Cosas en la Red le respondemos a estas dudas, ya que para usted contar un servicio de 4G, su celular debe ser compatible con el servicio, lo cual ninguna empresa posee los actuales. Pero no es necesario que usted cambie el celular o compre uno nuevo compatible con la banda 4G. Lo importante es que esto permitirá que la congestión que tenía la banda 3G ya no esté igual. Así que nosotros podemos tener una banda 3G mucho más rápida, ya que los datos de internet serán manejados a través de la 4G. Y seguimos con el desarrollo de la noticia del día de la tecnología, la cual las licencias adquiridas de las empresas de la banda 4G le trae muchos beneficios a Colombia. Estas son algunas de las obligaciones que les voy a mostrar en la siguiente tabla que tendrán que cumplir las empresas que cumplieron con la banda 4G. Lo que tiene es que tener el beneficio para Colombia es que más de 500.000 tabletas serán entregadas a colegios públicos en diferentes lugares del país, sobre todo en zonas rurales. También vamos a tener la ventaja de que algunos datos como Avantel serán gratuitos, así como lo anunció la empresa local. Eso es todo por hoy en Tres Cosas en la Red. Recuerde que usted puede estar en tendencia visitando nuestra página en internet www.canalceneciarauca.com, o fácilmente usted nos puede seguir en las redes sociales. En Twitter usted nos encuentra como @canalceneciarauca, y para seguir las principales noticias en cualquier hora en Facebook como Canal Ceneciarauca. Bueno, y de esta manera llegamos al final de CNC Noticias. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.